Aquí Robbie Rey Rano para Radio Kirat Libre. ¿Sabéis quién me pone enfermo de verdad? Oh, estoy muy cabreado, ¿eh? Lo siento, normalmente estoy de buen humor, pero esto me pone enfermo. Los medios. Y no yo, yo soy de los buenos. Hablo de los medios occidentales. Se ha desatado una guerra civil aquí, en Kirat, y nadie publica ni una línea. Venga ya, por el amor de Dios, aunque sea con un anuncio en una ventana emergente. A nadie ahí fuera le importa una mierda nuestro sufrimiento. Mientras tanto... AJ Gale. ¿Sí? Hijo de Mohan, fundador de la Senda Dorada asesinado. Criado por tu madre en los Estados Unidos. De vuelta en Kirat para cumplir su último deseo. ¿Quién eres? Lo averiguarás después de que me ayudes a aterrizar en el aeropuerto. ¿Y qué te hace pensar que lo haré? ¿Hola? ¿Aún sigues ahí? Ah, genial.
¡Socorro! ¿Cómo rayos me he metido en este lío? Estoy en el aeropuerto. Bien, antes pasé por encima y vi francotiradores. Acaba con ellos. Y recuerda, tenemos un enemigo común. Si liquidas a los hombres de Pagan, asegurar el aeropuerto será más sencillo para la Senda Dorada. Vale. Y una cosa más, tendrás que evitar llamar la atención como un republicano en San Francisco, sin alarmas. Que no te vean, punto. Tengo una reunión con el comandante destinado al aeródromo y no quiero que conozca mi as en la manga. Cuando hayas terminado, llámame. Ya puedes aterrizar. Me he cargado a los francotiradores. Buen trabajo. Voy a aterrizar. Ve a la torre de control y avísame cuando llegues.
Estoy en posición. Quédate allí y sigue vigilando. Tengo un asuntillo del que ocuparme antes de nuestra conversación. Si mi pequeña reunión se pone fea, te haré una señal. ¿Qué tipo de señal? Cuando diga Ronald Reagan, abre fuego y no pares hasta acabar con todos los malos. ¿Ronald Reagan? Vale. Mantendré el canal abierto, pero no hables. No quiero distracciones. Este tipo se pone nervioso muy rápido, ¿vale? Vale. Bien, vamos allá. Traje la mercancía, tal y como habías dispuesto. Cambio de planes. ¿Qué pasa ahora? He dicho que cambio de planes. Yuma quiere verte. ¿Estás de broma? No puedes hacer eso, teníamos un trato. Tu avión y tú os quedáis aquí. Te voy a llevar a ver a Yuma. Vamos a hablar las cosas, ¿de acuerdo? Aquí no hay nada que hablar, amigo. Allí de donde vengo, los tratos se respetan. No se pueden cambiar las cosas, no es americano. Ya me he cansado de esto. ¡Me disparan! ¡Atentos, ahí arriba! ¡Sigan malos desde el norte! ¡Dadles caña! ¡Yo estoy a prueba de balas! ¡Ayúdame! ¡Contacto desde el sur! ¡Acabad con ellos! ¡Tienen un helicóptero! ¡Matar! 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 ¡Genial! ¡Tienen un helicóptero! Thank you.
Parece que han descubierto nuestro tinglado y no me gusta la que está cayendo. Voy a ponerme a cubierto. Tú haz algo útil y elimina a sus equipos de morteros y a cualquiera que aparezca para vengar a sus camaradas caídos. ¿Entendido? ¡Bien! De explosiones y disparos, yo diría que no tienes jaleo. Ven a buscarme el almacén para que nos veamos las caras. Después de 25 años, sigo sin saber si ese hedor se debe al mal saneamiento o a la falta de esperanza. Pues yo no huelo nada. No íbamos a seguir manteniendo las apariencias. ¿Quién eres? Mírate. Un americano de pura cepa por dentro y un buenazo por fuera. Eres el lobo perfecto con piel de cordero. Mucho mejor que el gilipollas californiano del que tuve que cuidar la última vez. Pero ambos sois patriotas, de los que se llevan la mano al corazón cada vez que oyen el himno nacional en un partido de béisbol el 4 de julio. ¿Un buenazo por fuera? Trabajo en Langley, agente Willis Huntley. Langley, en la CIA. Lo que necesitas saber sobre el asesino de tu padre está en ese informe. ¿Qué informe? El que hay en el avión a punto de despegar. ¡Oh, mierda! ¡Eh! ¿Necesitarás esto? Thank you.
Muy bien, manos a la obra. ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! Sí, y no dice una mierda. Censurado. ¿Quieres saber algo más? Cierra el pico y ayúdame con un trabajito. Así podré averiguar las partes que faltan. Vale. Soy todo oídos. Estoy aquí para acabar con Pagan Min y Yuma, algo que los locales no parecen poder hacer. Creía que los nativos erais expertos en la guerra de guerrillas. ¿Los nativos? La senda se equivoca en su forma de luchar. He venido a enseñarles cómo se hace. Primero, entregarles el aeropuerto. Segundo, contratar los servicios de un tal AJ Gale, o sea, tú. Vuelve a verme cuando estés listo. Ah, y no menciones a la Senda Dorada nuestro pequeño trato. No hace falta que siempre lo sepan todo. Ahora, si me disculpas, tengo que plantar un pino. Con perdón. ¡Dios santo! Solo es un puto agujero en el suelo.